Ante el rumor de que el equipo Monarcas Morelia pudiera ser vendido a otro estado, Pablo Boyd, director administrativo del club, asegura que eso no es verdad. Gustavo Guzmán y Álvaro Dávila han fijado muy clara la posición de la empresa. A nosotros no nos han dicho más que trabajemos y que demos resultados, que el equipo va a seguir. Monarcas tiene varios proyectos en puerta para su desarrollo y una es la mejora de la casa club del equipo. Mira, tenemos varios proyectos en puerta. La base de jugadores que tenemos en casa club ha crecido, ¿sí? La instalación era insuficiente y ahorita ya tenemos otra instalación que estamos terminando de remodelar y es con la idea de que el proyecto de fuerzas básicas sea importante. Los directivos reiteraron que no hay ninguna negociación para la venta de Monarcas y que la llegada de Comiso a la dirección técnica llenó de esperanza al equipo. Para Quasar TV, Andrea Fernández.